Nicaragua parió al hombre que hizo estremecer al cazador, moderno invasor de la América nuestra. Niquinomo vio nacer al general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino, el 18 de mayo de 1895. Es el mayor referente que podemos tener como nicaragüense de lo que es ser patriota, leal, sincero. A 127 años seguimos con el legado de nuestro general, ¿verdad? De esa lucha antiimperialista. Sandino defendió con rebeldía la soberanía del país. Enseñó a Hispanoamérica y el mundo que Nicaragua no se vende ni se rinde. Aquí salieron derrotados el ejército más poderoso, con un ejército de obreros y campesinos. Yo soy hijo de Sandino. Hijo de Sandino. Hijo de Sandino. Las nuevas generaciones disfrutan del legado patriótico del héroe nacional. Conchita, fruta o vegetal. ¿Te gusta la comidita? Sí. Los niños están preparados para poder recibir sus clases con mucha energía. Esto beneficia también a los niños al desarrollo de sus aprendizajes. Yo vivo en la patria libre. Los niños son protagonistas de las obras de progreso para pintar un porvenir victorioso. Este muro perimetral les viene a dar seguridad a ellos. Me mandan a la escuela porque yo quiero escribir, estudiar, hacer mis tareas. Yo quiero ser doctor. En el Valle de Guerreros, los habitantes salen adelante, viven el sueño de Sandino. Al norte, al sur, este y oeste, los artesanos escriben su propia historia. Nos dan financiamiento de trabajo. Nosotros tenemos mejores oportunidades de poder engrandecer nuestro taller. Vamos adelante. Pues figúrese que es bastante la demanda. Ahorita está 70. El canasto, el blanco. ¿Cuánto se está vendiendo ya? Bueno, si yo llevo 60, los 60 los vendo, diario. Los emprendedores tienen su alimento seguro. Los programas de gobierno impulsan su economía. Ya no compro el huevo, más bien lo vendo, porque es bastante, 30 huevos diarios es algo bueno, pues, porque vendo y como. Cada proyecto social impacta en el bienestar de la población. Impera la seguridad. Respuesta inmediata ante las emergencias. Hay caminos y calles dignas. Trabajando era en defensa de la soberanía, en la seguridad, para darle tranquilidad y paz a nuestro municipio y al país también. Este pueblo es sandinista el 100% porque es donde nació Augusto César Sandino. Y aquí estamos felices porque vamos a tener aguas negras. El obrero es protagonista, tiene empleo. El trabajo es su digno laurel. Que hayan varios proyectos. Viene a beneficiar a toda a la comunidad. Porque ahí depende lo del trabajo de nosotros y depende de la familia. Desde 1979 creo que Niquinomo ha tenido un gran cambio total. El general Sandino efectivamente es nuestro referente para el cumplimiento de todas las obras de la revolución. Que antes era una calle de puro hoyo y ahora corren las máquinas, las motos bien elegante, corre. Aquí está Sandino. Se multiplicó en miles de nicaragüenses que defienden desde cada palmo de tierra la paz, justicia social e independencia de los pueblos. Con imágenes de Alexander Méndez les informó Belkis Urrutia, Lo que se vive. Es el hombre de ayer, es el hombre de hoy que jamás morirá.